Continuando con los temas del último módulo de urgencias oftalmológicas, vamos a hablar ahora de las quemaduras de la superficie ocular. Las quemaduras de la superficie ocular pueden ser básicamente de tres tipos: quemaduras físicas, quemaduras con luz ultravioleta y quemaduras químicas. Las quemaduras físicas pues son muy frecuentes. De hecho, algunos de ustedes o sus familiares en algún momento quizá las hayan llegado a sufrir. La causa más frecuente es la explosión menor con calentadores. Este es el típico flamazo del boiler, en el cual generalmente, por fortuna, por la distancia que hay de la flama al ojo, el paciente tiene la oportunidad de cerrar el ojo de manera refleja y casi siempre la quemadura se circunscribe a la piel y a las pestañas. Obviamente, pues el paciente se va a sentir incómodo por la quemadura en la piel. En ocasiones sí puede llegar a afectar la córnea. Aquí será importante, como siempre hemos platicado, bueno, tomar agudeza visual, hacer una biomicroscopía con su oftalmoscopio directo. Si tienen la oportunidad de ponerle fluoresceína y ver con luz azul cobalto, bueno, pues también nos ayudará mucho para valorar si hay alguna lesión en la superficie ocular. Aquí lo que tendríamos que hacer es poner anestesia tópica, cortar las pestañas quemadas o bien que estén dirigidas al globo ocular, poner antibiótico tópico, ocluir el ojo 24 horas y revisar al paciente al día siguiente. Esta quemadura generalmente es una quemadura que pues casi siempre va a ser inocua. Es muy raro que nos llegue a dar algún tipo de problema o de complicación, de tal manera que ustedes la van a poder manejar sin mayor problema. Quizás si observan que la quemadura en la piel pues es una quemadura de segundo grado o más, bueno, pues referirlo, utilizar algún tipo de antibiótico tópico también en la piel. Se puede utilizar, por ejemplo, el silvadene o pueden utilizar algún antibiótico con un poco de cortisona. En caso de que ustedes observen que está afectada la córnea, les decía, pues poner el parche y revisar al paciente al día siguiente. Hay otras causas. Me ha tocado ver también pacientes, por ejemplo, que se dedican a la cocina, que las latitas de alcohol de repente también pueden provocar este flamazo. Una quemadura que también se puede presentar con cierta regularidad y que nos va a dar también sintomatología es la quemadura con luz ultravioleta. Esta va a ser relativamente frecuente. La exposición a luz ultravioleta sin protección puede ocurrir bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista laboral, habíamos platicado que los cuerpos extraños de la superficie en la córnea suceden en las personas que se dedican a la soldadura o que se dedican a la herrería y que están esmerilando. Los soldadores generalmente lo saben, ellos tienen que utilizar su protección UV para evitar no solamente los cuerpos extraños, sino la quemadura de la córnea e incluso de la retina. Entonces, estos pacientes, si no la usan, bueno, si no dan esta protección, bueno, pues son susceptibles de presentar una quemadura de la superficie. También la exposición al sol o la nieve, quien va, por ejemplo, a la playa, practica algún deporte de playa, como pudiera ser el surf, o algún deporte de nieve, como pudiera ser el montañismo, y no tiene la protección adecuada, pudiera sufrir una quemadura por exposición a luz ultravioleta. Y en el ámbito laboral también las lámparas de luz ultravioleta, nosotros las ocupamos, por ejemplo, en medicina para esterilizar áreas quirúrgicas, para preparado de nutriciones parenterales. En fin, tienen actualmente muchos usos. ¿Cuál es la característica del cuadro clínico de las quemaduras con luz ultravioleta? Bueno, generalmente se van a presentar síntomas de 8 a 24 horas después de la exposición. Estos síntomas van a ser ardor, dolor, sensación de cuerpo extraño, van a ser síntomas bien, bien, bien intensos. Entonces el paciente no va a tener síntomas en el momento. En el momento no va a haber sintomatología. El paciente va a estar expuesto, no va a percibir nada, pero 8 a 24 horas después las molestias van a ser terribles. Y entonces generalmente aquí vamos a encontrar disminución de la agudeza visual. El paciente va a tener, aparte decíamos, estas molestias muy, muy, muy intensas. Este paciente hay que aplicarle un ungüento antibiótico, hay que darle lubricante de manera muy intensa cada hora, cada 2 horas. Hay que valorarlo a las 24 y 48 horas para estar revisando la evolución de la agudeza visual, ver asimismo que vaya evolucionando de manera correcta la cicatrización de la superficie ocular. Generalmente las quemaduras con luz ultravioleta, la superficie ocular tarda en cicatrizar alrededor de 4 días.
Normalmente, bajo condiciones normales, si nosotros nos raspamos o nos laceramos la córnea, el epitelio corneal tiene una capacidad de regenerarse en 24 horas. Nosotros ponemos alguna gotita de antibiótica, ocluimos, y en 24 horas ya va a estar regenerado el epitelio. Sin embargo, en el caso de las quemaduras con luz ultravioleta, sí va a tardar un poquito más, va a tardar más o menos unos 4 días en terminar de regenerarse el epitelio. Esto es bien importante saberlo, conocerlo, para comentarle al paciente, estarlo revisando, decíamos, para ver que la evolución sea correcta. Si el paciente tiene demasiada sintomatología, si ustedes ven que la quemadura es bastante amplia en toda la superficie, bueno, pues hay que referirlo idealmente.